suave y con agradable textura, como un dulce chocolate que no empalaga ni amarga. Simplemente está en su punto adecuado. Justo es una forma de describir a los auriculares que tenemos el día de hoy, los Moondrop Aria, que vienen a relucirse en el canal gracias a nuestros amigos de Daft Tech, quienes fueron tan amables de prestarlos durante un periodo para hacer algunas pruebas y expresar nuestra opinión. Te dejaré el link de su página en Facebook, en la descripción de este video en caso de que quieras comprarlos con ellos, o para que revises algo más que pudiera interesarte de su página. Recuerda que realizan envíos express a toda la República Mexicana, aunque el aviso de siempre, pero que para mí resulta muy importante mencionarlo cuando es la ocasión. Esto no involucrará algún peso dentro de lo que mencione. Si bien son muy buenos auriculares, recuerda, amigo, amiga, que estás viendo este video. Es muy importante conocer las características de un audífono para ver si calza a tu gusto, ya que precisamente considero que los Moondrop Aria podrían estar más destinados a cierto sector, aún con la adaptabilidad notoria que estos tienen. De ello vamos a hablar más adelante. Cada apartado de este audífono se encontrará en la descripción de este video también, como es costumbre. Y bien, no es la primera vez que tenemos un auricular de Moondrop en el canal, marca que nos acostumbra a entregar una presentación bastante elegante, muy refinada en todas sus gamas. Hay una muy buena atención en este tipo de detalles y es algo que en lo personal aprecio mucho. ¿Por qué? Pues bien, puedes tener lo básico, pero si se te ofrece una experiencia sumamente agradable, la vas a tener aquí. Para empezar, el empaquetado que tenemos aquí resulta muy atractivo. Es muy común que Moondrop coloque imágenes de anime en las cubiertas que tienen, pero aquí predominan los colores oscuros como ocurre en toda su presentación. En la parte trasera, notamos las especificaciones técnicas y también la gráfica de respuesta de frecuencia que va a ser fiel representante del sonido que obtenemos en este auricular. Al retirar la cubierta, nos va a encontrar con la caja en sí, con detalles en dorado que hacen alusión completamente al mismo audífono y que hacen recordar esos chocolates adornados de este mismo estilo. Al abrir la tapa de abajo, la cual se encuentra imantada, vamos a observar a los in-ears per se en disposición muy elegante. Es como si combináramos joyería con chocolate, pero todo vuelto en sonido. Al bajar la tapa de la parte inferior, nos encontramos con el resto de accesorios del área. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí sobre esto un pequeño case, aunque con espacio suficiente para poder colocar a los audífonos y así poder transportarlos con cuidado a donde quiera que queramos. Se nota cierta resistencia, aunque también cierta flexibilidad. Aquí mismo, dentro de este case, tenemos estas puntas. Estas son de calidad estándar, aunque a diferencia de otras puntas de silicona, estas tienen como una textura un poco más suave. No sé cómo describirlo, pero realmente resultan muy cómodas. Y sobre todo son ideales para esta clase de audífono. No noté que con alguna otra punta llegara a existir alguna mejora respecto a su sonido. Y al tener seis pares de ellas, pues estamos cubiertos en todos los tamaños del canal auditivo, así que en este punto no te preocupes. Ahora, si retiramos el foam donde se encontraba el case, nos encontramos con otra cajita donde viene este set de filtros. Estos filtros, pues, nos van a ayudar precisamente para un punto muy particular, y creo que es algo que muchos audífonos no llegan a tomar en cuenta. Las rejillas de los auriculares al final de las boquillas, si bien evitan que entre el cerumen y dañe los componentes internos del audífono, a veces no va a ser suficiente y es necesario esta clase de filtros. Un punto muy bueno, cuando su vida útil termine, aquí tienes otros para reemplazarlos y esta pinza precisamente nos va a ayudar para este mismo fin, tanto para extraer como también para introducir. Así que en este punto creo que es algo bastante bueno que se incluya y que pocos auriculares, y de hecho Moondrop creo que es de los que más se especializa en esto, son los que llegan a fundamentarse de esta manera. Ahora, el cable de una extensión algo estándar. Realmente aquí no hay algo que resalte sobre este punto. Estética y funcionalmente está muy bien. Hace muy bien su trabajo en ese punto, no te preocupes, pero aquí pondría un pero. Al estar cubierto de tela, como puedes notar, puede conferirle cierta resistencia, sí, muy buena vista, pero al mismo tiempo, bajo ciertos escenarios, produce microfonía, es decir, algún roce, ya sea con la ropa o toque con el cable, se va a transmitir el sonido hacia el auricular. No es algo que moleste o que arruine la experiencia, pero sí va a ser distinguible. Cada lado en su parte proximal tiene esta especie de memoria en plástico que se adosa muy bien o se acomoda muy bien a la forma del hélix del oído. De igual manera podemos ver aquí que es de conexión de dos pines y justo en el borde de la conexión tenemos
la nomenclatura con una muy pequeña letra que indica el lado del auricular. Ya sabemos, R para el derecho y L para el izquierdo. Si recorremos más el cable, vamos a distinguir que tiene un slider, el cual realiza muy bien su función, al menos en este punto tampoco tenemos algún problema. El divisor con la inscripción de Moondrop y la terminación de 3.5 milímetros, en este caso en L o de 90 grados. Al menos este es el punto donde pondría cierto, pero porque muchos sabrán, a veces cuando tienen esta clase de terminación, o mejor dicho, esta clase de base, es ahí donde se llega a estropear. Pero vuelvo a insistir, como tenemos este entramado en tela, no creo que tengamos algún mayor problema y repito, funcional y estéticamente hace muy bien su trabajo. Ahora, como vemos, pues realmente es lo básico que podríamos pedir a un auricular, por supuesto, pero como diría Megamente, la presentación. Eso es una de las cosas que me encanta de ese auricular y que seguimos esa línea, por supuesto, si observamos el diseño del auricular. Construido completamente en metal, en tonalidad que no es negra en sí, aunque lo parece especialmente por el tipo de luz que da. No, es como si se tratara de un chocolate oscuro. Y volviendo a las referencias que vimos en el empaquetado, con adornos y tintes áureos en forma de líneas, yo lo definiría como un diseño elegante, muy atractivo. Un diseño sobrio, pero que ese mismo aspecto hace que reluzca bastante. Lo mejor, se siente bastante sólido, así que hay confianza en este sentido de durabilidad. En el borde superior tenemos la inscripción del modelo de este auricular, por supuesto, el modelo Aria, un detalle que a mí en lo particular me resultó precioso, completamente maravilloso. Si lo vemos en su cara interna, vamos a quitar esta punta, notaremos la presencia de dos ventosas, una por acá y otra por acá. Eso es un trauma mundial, como lo habíamos visto en un video anterior. Tuve un pequeño accidente, en fin. Y esto precisamente es la rejilla, la cual se va a reemplazar. ¿Por aquí? Pues en dado caso que se ensucie, pues no hay mayor problema. Pero insisto, hasta que termine su vida útil. No estés jugando con ello, no lo estropees, porque si no, puedes dañar el auricular. Y sobre todo vas a perder el filtro que se mantiene adecuadamente. Como podemos observar, la extensión de la boquilla es bastante buena, así que en este punto tampoco tenemos algún problema. La anchura de la boquilla también se encuentra muy bien y sobre todo, pues también se llega a acomodar adecuadamente dentro del oído. Sobre esto, es un audífono que me resultó grata y grandiosamente cómodo, no solo en su uso común, sino en un escenario en particular. Por ejemplo, al recostarme de lado para escuchar un poco de música de esa manera, es un audífono que no se siente y que no presiona al interior del oído de manera molesta. Aunque, aclaración muy importante, por tu salud y por el cuidado de tus audífonos, por ningún motivo vayas a dormirte con ellos. Si es una escucha repentina, pues no hay mayor problema, al menos estando acostado no hay problema, pero jamás te duermas completamente con ellos. Tus oídos y tus auriculares, sean cuales sean, lo van a agradecer. Ahora, volviendo al área, tenemos un audífono increíblemente cómodo y dudo mucho que exista alguien a quien no le quede adecuadamente o que no le parezca cómodo. Puede que incluso haga un video mencionando algunos de los auriculares más cómodos que he usado y sin duda, estos entrarían en este video. Ahora, respecto a las especificaciones técnicas, contamos con una impedancia de 32 ohms, más o menos 15%, es decir, será una situación muy adaptable acorde al rango de frecuencia, al igual que su sensibilidad, que es de 122 decibeles sobre BRMS. Ambos parámetros están sobreposicionados a 1 kHz. Podría resultar un poco engañosa esta información si no nos dimos cuenta de estas variantes o de estos parámetros, porque por su sensibilidad tal vez parecerían muy fáciles de mover. Eso es algo muy común con Moondrop. Son un poco exigentes, así que sí o sí requieren amplificación, que afortunadamente no se requiere una fuente en extremo potente, pero sí se van a estar un escalón más allá o ligeramente más allá de un dispositivo de entrada para sacarle provecho. Así que toma esto en cuenta. En tu celular no se va a escuchar nada mal, sinceramente no se va a escuchar nada mal, pero no le vas a estar sacando el provecho como se debe. Para ponernos en contexto, en mi Fio M6, pues sí, noté un buen sonido, pero esto cambiaba a algo mejor con mi iBaso DX160, especialmente al usar la salida balanceada, por la amplificación que este confiere. Ahora, contamos con un solo driver de tipo dinámico de 10 mm de diámetro que implementa algunos aspectos para lograr un sonido adecuado. Según lo descrito por Moondrop,
En este caso, pues es de cristal líquido que al mismo tiempo se encuentra en una estructura basal de magnetos para lograr un adecuado movimiento del driver. Ya hemos visto auriculares que utilizan esta clase de aditamentos, esta clase de tecnología que ayudarán a que la dispersión de ondas sea mejor distribuida con una recuperación mejor o más adecuada que un driver común. El actuar es muy bueno y es precisamente lo que va a reflejar su sonido. Por ello, vamos a este punto, su sonido. En la introducción ya había mencionado un poco del mismo, creo que no hay mejor manera de describirlo y calza completamente en toda su presentación. No es que tengamos un sonido meloso, no, sino que más bien existe un sonido suave y que al mismo tiempo resulta muy bien detallado para este rango de precio. Esto es algo complicado de lograr, especialmente en esta gama. Hay auriculares que pueden expresar muy buen nivel de detalle, pero este resulta algo puntual, situación que no es para nada desagradable, pero aunque se escucha limpio entre comillas, no se escucharía tan bien pulido. Es lo que Moondrop Aria logra y lo hace bastante bien. Nos encontramos con un adecuado equilibrio tonal, con un timbre muy agradable de escuchar, con un aspecto cálido, ligeramente oscuro, algo que me resulta curioso por lo que vamos a ver al tratar del rango bajo y del rango medio. Ya he mencionado que auriculares con este perfil no son mucho de mi agrado, salvo que exista un resultado general muy adecuado, y es lo que obtuve con los Aria, ya que no se percibirá un sonido bofo o, como en foros de habla inglesa se refieren al tratarse de este perfil, un aspecto muffled. No, no tenemos este aspecto. Hay un muy bonito nivel de detalle. La firma que tenemos en el Aria es en U, cosa que a mí me agrada bastante, ya que sí, me gusta mucho que exista un énfasis en bajos y agudos, pero sin que los medios queden tan atrasados. El soundstage es notoriamente bueno en este rango de precio, ligeramente más amplio que el promedio y con un buen sentido de profundidad, aunque tal vez no tanto de altura, por lo que, si bien no tenemos un aspecto holográfico de un auricular de mayor gama, pues es destacable dentro del rango de precio. Una cosa que se destaca por encima de este rango de precio es su imagen y su separación instrumental por dos sentidos. Uno, es fácil notar la posición y distinguir un instrumento de otro, y sobre todo el apartado musical no va a apacar al vocal. Y punto número dos, aun teniendo un perfil oscuro, no impide que digamos a distinguir ese ligero nivel de aire que llegue a existir. Ahora, para que quede un poco más claro de por qué me parece curioso, siendo un poco oscuro, tenemos un buen nivel de detalle, vamos a describir cada punto de la respuesta de frecuencia. Iniciando con el subbajo, hay una adecuada cantidad de estas frecuencias, por lo que no tendremos un retumbe tan masivo. Realmente va a ser adecuado cuando el sonido llegue a presentarse en estas frecuencias, visto comúnmente en canciones, por ejemplo, de trap, reggaeton y música electrónica. La extensión a estas frecuencias es muy buena, notoriamente buena, y afortunadamente no tenemos un comportamiento que, por un lado, sea tan masivo, exagerado o completamente descontrolado, pero tampoco será efímero o insípido. Es decir, estamos en un punto medio del subbajo con presencia y ganancia adecuada para satisfacer a la mayoría de los gustos. Por otro lado, el bajo es donde distinguiremos el actuar del driver de cristal líquido y el sistema Tesla que este tiene, porque sí, hay un adecuado control de dichas frecuencias que hará que no sangre o no sangren demasiado hacia el rango medio. De hecho, logran una muy buena transición en este siguiente punto. Para la gama en la que nos encontramos, para mí resulta un punto a destacar. Sin embargo, creo que aquí es uno de los puntos, mejor dicho, el primordial, por el que mencioné que este auricular sí lo veo enfocado a determinado sector. Es un bajo que puede golpear con fuerza, pero sobre todo con control, eso sí, pero no va a ser para basshead. Hay buen cuerpo expresado en el bajo, eso sí, va a resultar rítmico, va a resultar con muy buena estructura afortunadamente, pero aunque la pegada es notoria, sí va a ser notoria, para mi gusto falta un poco de energía para géneros como metal y sus distintas ramas. No es que se escuche mal con ellos, no es lo que pasa, pero se nota que sí requiere un poco más de fuerza, al menos en este sentido. En cambio, en otros géneros como rap, pop, rock de los 70s, hay una muy buena expresión del bajo. Entonces, bien podría catalogar este audífono como adaptable, pero no versátil al 100%. Esa es una ventaja para los que tenemos dentro de esto y lo que podemos observar dentro del rango medio, ya que al no producir sangrado, o al menos de manera indeseable, y al tener una transición correcta hacia estas frecuencias, pues logramos que exista un buen nivel de detalle en el rango medio. Dos situaciones.
favorece una adecuada representación de instrumentos como aquellos que son de cuerda, viento o también los idiófonos, pero sobre todo las voces son muy bien representadas y los instrumentos en este punto de la respuesta de frecuencia, por muy numerosos o rápidos que sean, no van a opacar a las voces. Es una situación muy agradable de distinguir porque aunque no creo que sea un auricular enfocado directamente a la parte vocal o a la situación vocal, logra muy bien este aspecto. Los medios van a tener un agradable, muy agradable nivel de detalle. Y dentro de esto también el discernimiento logrado va a provocar que notemos algunos cambios dentro de las técnicas vocales que utilice el artista. No obstante, como mencioné al inicio, me llama bastante la atención que esto exista aunque la escucha general se perciba un tanto oscura. Esto sería un tanto contradictorio, ¿no? No tanto, creo que es lo que caracteriza a este auricular. Hay buena claridad, sin duda, pero sin que lleguemos al concepto de cristalinidad o transparencia. Ahora, haciendo referencia a este punto, dentro de lo que es el conjunto del rango bajo y del rango medio, en los escenarios que más me agradaron en este auricular, baladas, baladas poperas, rock pop. Menciono una canción, Oxygen Swimming de Group Love, que inicia con guitarras que se están expresando en el subbajo y bajo, y por supuesto también otras guitarras que se presentan en el rango medio. La combinación de todos estos sonidos está muy bien lograda en estos in-ears. Hay un dinamismo adecuado en el actuar del bajo y la relajación que tiene se percibe natural. No hay excesos, no hay un sonido endeble, tenemos un comportamiento adecuado. El plus es la acción de la vocalista, o mejor dicho, co-vocalista del grupo, que se escucha con tanto sentimiento. Otra canción, In Your Eyes de Bad Bad Not Good. Dios. Hay sensualidad clandestina en esa canción y me agradó bastante haberla escuchado con los Aria. Charlotte Day Wilson, de quien escuchamos la voz en esta pista que hizo la colaboración con este grupo, tiene un registro vocal ligeramente grave, pero es justo lo que incita a tener esta clandestinidad o esta relación clandestina. Aparte, con cierto toque de lo-fi, es una delicia esta canción. En el fondo podemos escuchar un bajo que actúa con gran coqueteo, y por ello menciono, toda la canción es una incitación al pecado. Ok, ya se están poniendo las cosas un poco ardientes por aquí, ardientes como chocolate derretido. Vamos con algo más tierno, Key to Love, It's Understanding de Jonah Jano, una balada romántica muy bien realizada, también con cierto toque de lo-fi, ideal para el momento en el que estás abrazando a tu chica en un atardecer. No buscas más, solo disfrutar el dulce y ameno momento con ella, despreocupado completamente, te olvidas de todo y solamente te importa estar con ella. En los Aria de igual manera hay un muy buen trabajo en los medios, pero aquí quiero destacar a las percusiones que tenemos en esta canción, que no solo por lógicas razones dictan el ritmo de la tonada, sino que te hacen estar en ese momento tan tranquilo y rítmico con tu pareja. Entonces, a lo que voy con esos ejemplos, son ampliamente disfrutables en escuchas relajadas. Si queremos con un poco más de dinamismo, sí, lo vamos a tener, pero ya un aspecto energético no creo que sea directamente lo suyo. Sobre los agudos, también han muy buen trabajo, hay una buena extensión de los mismos y con adecuada ganancia. Punto a favor para que alguien que no quiera perderse del detalle de las frecuencias altas, pero que no busca ni una sola sorpresa mala con uno que otro piquillo por ahí. Aquí vuelvo a lo mismo que con los medios, si bien hay buena claridad en los agudos, no considero que toquen el punto de cristalinidad. No es que sean sucios, pero sí es muy diferente ya tocar esos conceptos que menciono en un sentido pulcro. Es muy diferente. Otra ventaja en los agudos es que, aunque los agudos estén actuando en una canción muy rápido, no se llegan a congestionar, generando artefactos indeseables. Los violines y flautas tendrán un sonido muy dulce, casi sentimental. Getsemaní de Camilo VI, una clásica representación que muestra que las guitarras pueden extenderse bastante en el rango alto, ya que tenemos registros desde 11 hasta 14 kHz. Además que en el puente se va a expresar, a lo que a mi parecer van a resultar, creo, trompetas que tocan hasta los 20 kHz. Todos esos elementos trabajando al mismo tiempo. En audífonos muy brillantes puede resultar una experiencia bastante incisiva. Y también en agudos que no resuelven también, en audífonos, perdón, que no resuelven también a los agudos, es una canción que se complica
Muchísimo, creo que es una prueba de fuego para los agudos. Sin dejar a un lado el tremendo trabajo vocal de Camilo Sesto con todos sus desperfectos en esa canción, pero desperfectos que al mismo tiempo reflejan la desesperación que él tiene, digna de la representación a la que está haciendo alusión con esta pista. Entonces, tenemos un audífono musical que a mi gusto puede estar orientado a una escucha relajada y realiza bien este trabajo. Se adapta a géneros más dinámicos, pero no tanto a los que resultan ser más energéticos. Son una muy buena opción en caso de que quieras un bajo que pegue bien, pero no de forma descontrolada. Hay buen detalle en los medios y adecuada extensión en los agudos sin que resulten agresivos. Hay una grandiosa textura en todas las frecuencias. En Daftec los puedes conseguir a un costo de $1,950 mexicanos o bien en otras tiendas como Linsol o AliExpress los puedes adquirir a un costo de $80, por supuesto sin tomar en cuenta costos de envío, así que toma esto en cuenta. Respecto a comparativas, tenemos puntos interesantes con los auriculares vistos recientemente en el canal, los BQE YZ Summer. Tenemos tecnologías distintas y a su vez la representación del sonido de igual manera dará diferencias. Los Summer se representan con un aspecto cálido, sí, pero más cercano a la neutralidad. El nivel de detalle en ambos de forma general va a ser muy similar, aunque en los Summer distingue un poco más de claridad. En bajo y subbajo son muy similares, aunque en los Summer hay un aspecto más energético por una ganancia levemente mayor en el área del mid-bass. En los Summer hay un aspecto más holográfico. Por estas razones pongo a esos BQE YZ en un nivel arriba de los Aria en sonido. Pero amigos, la diferencia de precios y el material de construcción son otro diferencial que podría estar a favor de los Aria. Pon en la balanza ambas situaciones que estoy comentando y para que de esa manera cualquiera que tengas en mente de los dos puedas elegir. Sobre Fio FH3 se cumple otro aspecto muy similar a lo visto en la anterior comparación. Los Aria van a expresar más detalle, sí, sin duda, especialmente a nivel de medios. Sin embargo, hay una mayor limpieza de forma general y refinamiento en los FH3, que además, aún siguiendo dentro de lo que es un lado cálido, se expresan un poco más hacia la neutralidad. La sensación de profundidad en la escena sonora en los Aria es una pizca mayor en los FH3, pero la extensión del soundstage es casi similar. Recordemos que en los Fios se van a comportar tremendamente bien en géneros energéticos por la misma situación que hablamos en el punto pasado con los Summer, y además van a resultar versátiles. Los Aria solamente llegan a un punto de adaptabilidad. ¿Cómo pondría entonces estos audífonos a mi preferencia sobre el sonido? Bueno, si ponemos una lista, en el número 1 encontraríamos a los FH3, seguido de los BQE YZ Summer y por último a los Aria. Que esto no los decepcione. El costo es proporcional al orden de esta lista, como pudieron observar. Para que un auricular del costo de los Aria se compare casi codo a codo con auriculares de mayor precio, pues habla muy bien de ellos. Un punto en el que los Aria resultan mejor y podrían ser el punto definitivo para algunos, los Aria expresan un sentido más orgánico que los dos auriculares mencionados. No es que los otros dos no expresen un sonido natural, pero en organicidad, los Aria están por arriba de ellos. Esos puntos buenos son los que me hacen recomendarlos completamente y sin duda alguna. Son una muy buena opción. Comparados con otros auriculares de un driver dinámico de menor precio, pues sí, los Aria sí van a significar avanzar un escalón en cuanto a detalle, en cuanto a refinamiento, mejor control y transición dentro de las frecuencias. Y bien, estimada audiencia, eso es todo por este video. Si tienen alguna duda, háganos saber en la caja de comentarios. Han sido tiempos un poco ocupados. Bastante ocupados, mejor dicho, pero ahí estará mi respuesta. Aprecio sus comentarios, sus sugerencias, pero sobre todo, su retroalimentación. Sigan al tanto de lo que verán en el canal y pues, nos vemos en la próxima charla. Cuídense mucho.